de la UNA y vamos a de cultura física y deporte, y para este saludo al experto Jonathan Méndez. Muchas gracias, buenas tardes. De un tema que es muy importante y muy vigente por el asunto de la época y del frío, uh-huh. El dolor de articulaciones, que es bastante común para las personas que ya tienen alguna lesión. Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿cómo afecta en esta temporada en particular? Pues la bibliografía marca específicamente que ahorita en la temporada de otoño-invierno, pues el frío se hace sentir, por así decirlo, pero a nivel atmosférico hay una presión a nivel corporal, hay menos oxígeno, por ende también nos cuesta un poquito más respirar, por eso nos frenamos más de las vías respiratorias, pero va directamente enfocado a la parte articular y a la parte muscular. Algunas personas lo manejan tal como si fueran a predecir, como manejamos ahorita el clima, de que me duele la rodilla y ya va a llover. Sí, o va a ser frío. O va a ser frío la noche, algo así. Sí, de hecho, lo llegan a padecer por lo mismo que avisa directamente la parte articular que está lesionada. Entonces, la parte del frío nos provoca una vasoconstricción en toda la zona corporal. No nos deja irrigar completamente el oxígeno, no nos deja irrigar la parte de proteínas, la parte de suplementación que debe tener los miembros inferiores o los miembros superiores. Entonces ahí empieza la molestia completamente del reuma, por así decirlo. Que el reuma como tal no existe, sino son patologías que puede tener cada persona. Ya en muchas personas les molesta más cuando tienen ya artritis o artrosis, ya cuando tienen un desgaste más crónico de la parte de la articulación. Pero aún así sí existen existen métodos no farmacológicos para poder disminuir esa parte de la molestia. Por ejemplo, ¿qué métodos? ¿Hay algún tipo de terapia, de cremas, de masajes? ¿Qué se tiene que hacer? Lo que marcan son algún tipo de, por ejemplo, lo principal es la parte del aceite y un ligero masaje para poder tomar un poquito de calor, de termorregulación en esa zona y hacer una serie de movimientos que se llaman movilidades pasivas, que es la movilidad completa del miembro que está molestando para poder tener una buena irrigación sanguínea y poder posteriormente seguir con la actividad funcional normal. Eso es lo principal para hacer un poquito de manipulación. Lo segundo sería colocar un tipo de analgésico para disminuir la parte del dolor, de la molestia y otra vez comenzar con lo que es el espacio funcional en la parte que está molestando. Váyase directamente en las zonas más que les lastiman, en la parte de las rodillas, en la parte de la cadera, en la parte lumbar, atrás de la espalda baja y el codo, algunas articulaciones, algunas zonas del hombro y más en la parte de los dedos, que ahorita es como no tiene tanto músculo y entonces están casi expuestas la parte articular. Entonces ahí sí podemos enfocarnos en esa zona. Ya si tenemos alguna patología, ya alguna crónica, ya sí se necesitaría tener un tipo de adaptación, un tipo de terapia específica para cada persona. Oye, me llama la atención lo que platicaste de los dedos. Por ejemplo, a las personas que estamos en constante trabajo con computadoras o, por ejemplo, que utilizamos mucho el teléfono celular, ¿se ha vuelto más común el desgaste en los dedos, el dolor? Sí, de hecho, por más en la parte ahorita del celular. Sí, así obviamente, es. Sin tomar en cuenta la parte cervical por la colocación. Posición. Pero en la parte de los dedos tenemos articulaciones muy débiles, aunque es el dedo más grande en la parte del pulgar, casi escribimos con la parte del pulgar, es un dedo muy frágil. Entonces ahí se puede tener una malformación por lo mismo que está mucho, mucho trabajo, mucha concentración del movimiento y no son movimientos naturales, entonces estamos subiendo y bajando, no es el movimiento completo que debe tener. Y aparte también, como mencionábamos, no son ligamentos iguales que la parte de la rodilla, que son más resistentes, más fuertes. Son músculos más pequeños que solamente nos requieren un tipo de movimiento específico. Entonces, sí, ahorita en la parte de la computadora también hay personas que no les puede molestar el dedo, pero les molesta la parte del carpo. En la parte palmar les molesta por el apoyo que tienen mucho, mucho tiempo ahí. Entonces, y además ustedes también que están mucho tiempo ahí escribiendo. Sí, así es. O todas las personas también que se la pasan mucho tiempo en la zona de la computadora les puede llegar a molestar. Y ahorita con el frío es
peor todavía. Oye, te preguntaba hace rato fuera del aire y me comentabas, ¿qué relación tiene el desgaste articular con la edad? ¿Sí hay algún desgaste articular con la edad o es mentira este mito de ya a los 30 me empieza a doler la rodilla? Todo va a depender del síntoma o la patología que tenga cada persona. Por ejemplo, hay personas de 83, 84 años que sus articulaciones tienen súper bien, o sea, como de joven de 20, 25. Porque no generaron pues, mucho desgaste cuando eran jóvenes o más bien se cuidaron mucho. Uh-huh. Y en cambio hay futbolistas de 15 años que no tienen cartílago. Entonces, por el desgaste sobre entrenamiento y mal cuidado de esa zona. O referentemente que hacen un movimiento repetitivo y el cartílago se va degenerando. Entonces, por ejemplo, ahorita las lesiones pueden tener tanto lesiones como personas avanzadas, que sí es más evidente por la parte de la edad, que no tienen tantas proteínas, uh-huh. su nutrición no es la adecuada, su termorregulación ya no funciona bien por la disminución del metabolismo, entre otras muchas circunstancias. Pero también hay personas que tuvieron una lesión o tuvieron una operación y ahorita con el frío les molesta. O hay personas, también tengo 3 pacientes ahorita que tienen el malestar porque les operaron la tibia y el peroné, les pusieron placa. Imagínate, tener una placa con el frío va a doler súper feo y va dentro del hueso. Entonces sí es bien complicado. Hay que especificar a cada persona qué es lo que le corresponde, pero también tomar en cuenta qué posibilidades tengo para seguir haciendo y prevenir la parte del dolor. Oye, ¿qué podemos hacer para el cuidado de las articulaciones? O sea, por ejemplo, en el caso de las personas que sí tienen una actividad física uh-huh. regular, que hacen ejercicio, y en el caso de las personas que no, que tienen una actividad más pasiva. Primero, las personas que tienen actividad física regular, por así mencionarlo, tener un buen calentamiento, tener una buena flexibilidad, tener un buen calentamiento de la movilidad articular, revisar si la función articular me está funcionando. Si tengo una limitación, ya acudir directamente con un profesional para revisar cuál patología podemos tener o si tenemos algún tipo de lesión y no nos damos cuenta. O depende también si tenemos la cadena miofascial, que es un tipo de tela que cubre la parte muscular. Si está muy contracturada, no va a permitir hacer un movimiento completo, por ende mi cuerpo va a reaccionar para hacer otro movimiento que no corresponde, pero es como estabilizar okay. en esa parte. Y las personas que no realizan, como son más un poquito más sedentarias o de oficina, por así decirlo, sí se tienen que tomar unos 5 o 10 minutos, más o menos 3 veces al día, para hacer algún tipo de movimiento, no quedar completamente estáticos, porque al fin y al cabo, si quedamos estáticos completamente, la gravedad nos absorbe y se empiezan a, por ejemplo, lo principal, se empiezan a aplastar la parte de los vértebras lumbares y después toda la parte de movilidad articular. Sí se empieza como a concentrar y se empiezan como a pegar esa parte muy articular. Entonces sí es bien indispensable hacer movimiento, aunque sea en la parte de la oficina, tener algún tipo de pelotita esponja para también fortalecer la parte de las manos y que no nos posteriormente no nos ponga pues, en proceso de la artritis o la artrosis, que es bien complicado. Oye, Jonathan, pues recuérdanos dónde te podemos encontrar en caso de tener algún problema de salud, que podamos acudir contigo uh-huh. a terapia o también a entrenamiento físico. Claro, estamos en Paseo de Jerez 809, en la colonia Punto Verde, y estamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Cualquier duda, por aquí estamos a sus órdenes. Pues bueno, ahí tienen esta recomendación. Yo en lo particular he ido al gimnasio de Jonathan y pues un lugar bastante agradable con un buen entrenamiento. Pues te agradecemos mucho Muchas esta gracias. Colaboración. Y pues vamos a una pequeña pausa y regresamos.